Guaviare, una aventura natural. Abrazada por el pulmón del mundo, donde el llano y la selva se juntan, Guaviare te atrapa con su extensión. Un desborde de aventuras sin igual que esperan por ti. El Guaviare es tierra de gente feliz y orgullosa de su región, que lleva como escudo el progreso, dueña de una tradición ancestral intacta que invita a conocerla. Sus caminos te permiten respirar aire puro y te llevarán a impresionantes destinos como una legendaria ciudad de piedra o misteriosos túneles naturales que te transportan a otra dimensión. O por qué no, la puerta al universo mismo. Y puentes tallados por el agua en los que podrás apreciar la majestuosidad de esta región. Ven a zambullirte en una espectacular piscina natural o en ríos de colores tan fantásticos que tendrás que verlos para creer. Y cascadas de aguas cristalinas que refrescarán tu vida y pondrán a prueba tus ganas de aventura. El Guaviare, infinito y ancestral, resguarda celosamente un patrimonio para la humanidad. Vive una aventura de música, sabor, color y aroma que se combinan en un encuentro con la alegría de su gente. Asimismo, sus tribus milenarias cautivan con sus mágicas expresiones culturales. Al degustar los sabores de su gastronomía, entenderás por qué es este un lugar especial. Bañado por interminables corrientes fluviales y con vistas inigualables, encontrarás la prueba intacta de nuestras antiguas civilizaciones que conservaron estas tierras para la humanidad. Desde la cima de sus cerros descubrirás lo interminable de esta verde región. Lugar de criaturas asombrosas que conviven pacíficamente con el ser humano, invitándonos a querer y cuidar más nuestro planeta. Una región que lo tiene todo para ti. Ven a vivir una aventura mágica en el Guaviare. Les damos una cordial bienvenida en nombre del Comité Organizador de la CHEC 2020. Mi nombre es Ana María Arango, coordinadora de Relaciones Internacionales de la Escuela Superior de Administración Pública de SAP.
Les recordamos a los participantes e invitados que se encuentran en la sala mantener sus micrófonos apagados durante la sesión. Cualquier inquietud o pregunta que tengan sobre la temática que les vamos a presentar, les pedimos el favor que la registren en nuestro chat o que sigan las indicaciones del moderador. Los invitamos a estar pendientes de los anuncios y de los foros que hemos publicado para motivar el diálogo entre todos. Los invitamos a estar pendientes de los anuncios de las visitas a nuestros stands virtuales, de nuestros expositores, donde podrán interactuar con más de 15 instituciones, incluidos nuestros patrocinadores Diamante, Plata y Oro. A continuación, le doy el paso a Lisette Olave. Ella es la directora de Relaciones Internacionales de la Universidad San Buenaventura en Bogotá. Lisette. Muchas gracias, Ana María. Muy buenas tardes a todos. A continuación, tengo el gusto de presentar a nuestros guías, quienes nos acompañarán en el recorrido de hoy. En primer lugar, tenemos a César Arredondo, quien es gerente general de Biodiverso Travel y es licenciado en Biología y Educación Ambiental de la Universidad del Quindío. Es guía de turismo en San José del Guaviare y experto en observación de aves desde hace más de 9 años. En segundo lugar, tenemos a Marcel Reina Córdoba, quien es guía trilingüe español, francés e inglés, y también trabaja en Biodiverso Travel. Hace tours virtuales sobre Guaviare Biodiverso y se ha desempeñado como docente de artes escénicas y de expresión corporal, profesor de francés como lengua extranjera y consejero de estudios en Francia. Actualmente se dedica a la guianza turística y la promoción del Guaviare. Y en tercer lugar tenemos a Miguel Ángel, quien es guía profesional bilingüe español-portugués, ingeniero ambiental y estudiante de especialización en preservación y conservación de recursos naturales. Es técnico en guianza turística del SENA en el año 2011 y guía profesional desde el 2017. Actualmente se dedica como guía profesional y candidato a instructor de turismo. A continuación, doy paso a Miguel Ángel. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Voy a iniciar compartiendo pantalla. Por favor, me confirman y ya. Sí, Miguel. ¿Se ve? Sí. Ponlo en pantalla. Bueno, perfecto. Listo, entonces, como ya lo mencionaban, estaremos con César, Marcel y quien les habla, Miguel Martínez, a cargo de este tour virtual por el Guaviare, que esperamos sea de su completo agrado. Y agradecemos a toda la organización del evento por invitarnos a tener presencia aquí, que nos brindan la oportunidad de dar a conocer nuestro destino en ambientes académicos de este ámbito internacional. Informarles también que nosotros estamos pues actualmente en San José del Guaviare, los tres guías, y la conexión a internet es bastante inestable. De pronto pueden haber también inconvenientes eléctricos, pero pues en dado caso esto ocurra, estaremos entre los tres guías cubriéndonos. Esperemos que no hayan ningún inconveniente, y debido a esto entonces también recalcarles tener micrófonos y cámaras apagadas para no tener ningún lío. Esto, bueno, nosotros en estos momentos pues vamos a estar dirigiéndonos en un recorrido a la Serranía de la Lindosa y sobre el Parque Nacional Serranía del Chiribiquete. Somos Guaviare Biodiverso.travel, una empresa especializada en turismo de naturaleza, y para quienes deseen ver un poco más de galería, de otros sitios que ofrecemos aquí en el Guaviare, entonces los invitamos a que nos sigan aquí en nuestras redes, Facebook, Instagram y también por la página web. Ya estaré también ahorita escribiendo por el chat estos enlaces para que quienes quieran. Entonces, compartirles una nota de la revista Semana, también una invitación por parte del embajador de Francia, el grupo musical Bomba Estéreo,
quienes son, digamos, personas que nos han ayudado a transmitir, a hacernos visibilizar para en esta época de pandemia poder esto, llegar a más personas para dar estos tours virtuales, y quienes deseen también apoyarnos, a compartir, a también darnos a visibilizar, les estaremos agradecidos. Esto, aprovechar para decirles que San José del Guaviare fue esto, nominado a los premios Oscar del Turismo para este año. Si de pronto les agrada este recorrido, entonces para que por favor nos apoyen, visiten la página y pues en un momento también les comparto el enlace para mirar si de alguna forma podemos ganar. Igual en caso que no, esto va a ser un reconocimiento que va a llamar la atención de muchos turistas a nivel internacional. Agradecer el apoyo desde la distancia a todos ustedes, ya que a través de estos tours virtuales, a toda la participación, estamos pudiendo llevar mercados, ayudas de medicinas, útiles de aseo, lo que necesiten todas estas personas que viven en los sitios turísticos, que son guías, que son conductores, cocineras y toda una cadena que participa del turismo y que en estos momentos está un poco quieta debido a la pandemia. Ya hasta el día de hoy son más de 50 familias y agradecemos inmensamente esta ayuda. Ya entrando un poco en materia, entonces vamos a irnos al Guaviare. Muchas personas se preguntan dónde es, qué debo llevar, cómo es el lugar. Entonces, pues les cuento, para este viaje recomendamos que no olviden esto, una camisa y un pantalón manga larga, ojalá de tela cómoda, esto, un sombrero que ojalá cubra también el cuello, esto, un termo, el cual sirva para cargar hidratación y evitar así también un poco el tema de los plásticos de un solo uso, unas botas, ojalá cómodas, y si es posible, unos zapatos de cambio, ya que aquí puede estar haciendo un sol bastante fuerte, de repente llovió, o de pronto una caminata por alguno de los ríos que vamos a estar visitando. Adicionalmente, un bloqueador y la sombrilla, porque como les digo, el tiempo aquí es bastante cambiante. Adicional, entonces, documentos de identidad, el celular, para quienes puedan, una buena cámara fotográfica. Aquí los paisajes son espectaculares. Esto, de pronto, también gafas para el sol, linterna, ropa de cambio y binoculares por si tenemos la oportunidad de ver a algún animal de camino, lo cual es como lo más probable. Y pues el repelente. Ya entonces, para quienes de pronto no tienen claro dónde queda el Guaviare, es muy fácil. Hay dos formas de llegar aquí. Estamos al sur de Colombia respecto a la capital Bogotá. La primera opción, que es la más rápida, vía aérea a 45 minutos del Aeropuerto Internacional El Dorado. La segunda opción, vía terrestre, aproximadamente 7 a 8 horas, dependiendo si nos venimos en bus, si venimos en carro, en moto, varía un poquito, pero ese es más o menos el lapso de tiempo. Son 400 kilómetros desde Bogotá, una vía completamente pavimentada, descongestionada, ya que muchas veces la gente piensa que por aquí es muy complicado vía terrestre llegar, entonces valga la aclaración. Al llegar al departamento, entonces tenemos pues este inmenso territorio, está conformado por 4 municipios: San José, El Retorno, Calamar y Miraflores, y esto son más o menos casi 54 mil kilómetros cuadrados y 120 mil habitantes. Somos un departamento más grande que Suiza y a pesar de eso, Suiza tiene casi 72 veces mayor población que nuestro departamento. Es un lugar también bastante caluroso. Al llegar al departamento, lo que van a observar, pues si vienen vía terrestre, es esta bienvenida que les da aquí un retén del ejército, y esto más o menos así es como el paisaje que van a ver.
también pues es bastante plano. También pueden visualizar, si vienen entonces vía aérea, este pequeño pueblo que están viendo, rodeado de agua, al norte por el río Guaviare, al occidente por un complejo lagunar, y al sur y oriente, una serie de quebradas y de humedales que hacen también que sea pues, bastante húmedo este lugar. La temperatura está entre los 28 y 36 grados, dependiendo la época del año en el que se venga a visitar aquí la región. Y pues ya les informamos que los vehículos y los aviones se están preparando. Este es el panorama que teníamos hace más o menos media hora. Y de un momento a otro, ¡pum!, tenemos esta fuerte lluvia y es lo que tenemos actualmente. Hacia la serranía tenemos un paisaje completamente espectacular y ya, pues todo este collage que están viendo es parte de imágenes que con el equipo de trabajo se han recolectado durante estos años. Toda la información que vamos a estar transmitiendo también es gracias a expertos, a estudios que se han hecho en la zona, que vamos a estar transmitiendo a ustedes y que esperamos sea de su completo agrado. A partir de este momento, entonces los voy a dejar con el guía César, que nos va a dar un recorrido por la serranía de La Lindosa. Les recomendamos no dejar por ahí residuos, seguir todas las indicaciones del guía y bienvenidos. Esperamos que sea de su completo agrado. Entonces, César. Hola a todos, muy buenas tardes. Primero que todo, agradecerles a todos los presentes por estar aquí compartiendo ese espacio con nosotros. Muy a gusto pues de poderles mostrar a través de estos medios nuestro departamento. Yo soy guía local acá en el departamento del Guaviare. Soy nacido y criado aquí, a mucho honor, muy orgulloso de mi tierra, de mi departamento, de mi región. Y pues, como les decía, es un orgullo para mí poderles mostrar. Quizás cambiarles de pronto si tienen algún pensamiento negativo hacia el departamento, de pronto que no piensen que no se puede visitar por temas de guerra, de inseguridad o algo así. Entonces, esto es como lo que quiero transmitirle con mis compañeros y de antojarlos. Esperamos que después de esto se antojen en venir y conocer la verdadera cara del departamento. Tengo para ustedes, para el día de hoy, organizada una presentación. No sé, Miguel, ¿me confirma si ya está compartiendo pantalla? Sí, César. Bueno, entonces quiero iniciar con esta fotografía. Esto es una foto que muestra que somos Amazonía y que también somos Colombia. Sí, yo siempre digo que pues, hemos sido un territorio que ha sido un poco olvidado por el Estado y por los mismos colombianos. ¿Cierto? Un territorio allá como la otra Colombia, o sea, y no solo el departamento del Guaviare, sino toda la parte amazónica, Opes, Caquetá, Guainía, Amazonas. Entonces, es por eso siempre me gusta empezar con esta fotografía. Somos Amazonía y también somos Colombia. Entonces, el departamento del Guaviare, como lo decía mi compañero Miguel, está pues en la región amazónica. El departamento es zona de transición entre lo que es Orinoquía y Amazonía, ¿cierto? Acá tenemos, aquí en nuestro territorio guaviare se confluyen tres grandes biomas, los cuales son la Orinoquía, ¿cierto? La Amazonía y otro gran bioma, pues un bioma más pequeño que está inmerso dentro de estos otros dos biomas, que es el escudo guayanés, este remanente de roca, una de las formaciones rocosas más antiguas del planeta y que queda dentro de un área protegida que se llama la Serranía La Lindosa, donde vamos a estar haciendo gran parte del recorrido por el Guaviare, ¿vale? Entonces, que confluyan estos tres grandes biomas dentro de nuestro territorio favorece muchísimo al recambio paisajístico. Van a ver que aquí en el departamento del Guaviare, en cuanto a paisaje, hay mucho por conocer y también va a favorecer muchísimo al recambio de especies de fauna y de flora. Entonces, por ejemplo, con temas de fauna, tenemos de los 6 felinos que hay en el país, en el departamento del Guaviare podemos encontrar 5,
tenemos pues más especies de mamíferos como tamandúas, osos hormigueros, dantas, también herpetos como ranas, serpientes. Y bueno, hay una gran variedad de fauna en este territorio. Y pues no falta también mostrar este gran grupo, un grupo muy, muy lindo, muy, muy especial, y del cual pues me declaro pues un amante de este gran grupo, que es el grupo de las aves. Yo llevo estudiando este grupo desde hace 9 años. Entonces, durante este tiempo, pues he trabajado junto a otros compañeros en la caracterización de la avifauna del departamento, y esto es, hace parte de ese trabajo. Son algunas de las fotografías que he logrado captar durante este tiempo. Durante todo este tiempo ya llevamos registradas más de 550 especies, dentro de las cuales tenemos por aquí el gallito, este gallito de roca, que es una especie pues muy especial. No sé si de pronto alcanzan a escuchar la vocalización de Esta es la vocalización de esta especie. Es un ave naranja muy, muy linda. La hembra es de color café, y pues es ver esta especie, pues se ve solo en un área, que es la Serranía La Lindosa, la que les comentaba, que es de escudo guayanés. Es una especie que, pues, al tener esta coloración naranja, se distingue muy fácilmente dentro del verde, pues, del bosque. También tenemos otras especies como estos saltarines, algunas tangaras, trepatroncos, jacamares. Y esta especie, esta que estoy señalando aquí, esta especie de coloración blanca, es un águila arpía. Esta fotografía corresponde a un juvenil, tiene aproximadamente 3 meses. Es una de las especies rapaces más poderosas del mundo. Las hembras pueden llegar a medir 1,20 m. Y pues aquí dejarles un poquito de la localización de esta, de las aves más poderosas del mundo. Como les decía, esto es un águila arpía, y es una de las especies de aves rapaces más poderosas del mundo, y pues también las tenemos aquí dentro de nuestro territorio guaviarense. En cuanto a flora, les traigo estos representantes. Esta planta que vemos aquí es la flor, el nombre científico es Pefalanto chiquitensis, el nombre común es flor del Guaviare. Esta es la flor insignia, la planta insignia del departamento del Guaviare. Y por aquí tenemos una Velocia tubiflora, que es una planta también bastante especial, una planta que crece solo en afloramiento rocoso, y es una planta que es resistente al fuego. También hay algunas comunidades indígenas que tienen cierto rito a través de esta planta. Esta fotografía, hay algo curioso. Si ustedes pueden detallar bien el tallo del árbol, van a ver que hay bastante ropa colgada, ¿cierto? Se preguntarán por qué. Entonces, resulta que pues al igual que en todas las regiones de Colombia, aquí en el Guaviare pues también tenemos, en todas las regiones de Colombia hay creencias, y aquí en el Guaviare pues también tenemos nuestras creencias. Y esta creencia que les voy a comentar pues gira en torno a este árbol, que el nombre científico es Crocospermum vitifolium, el nombre común es árbol de bototo, o como muchos lo llaman, el compadre bototo. Entonces, si ustedes lo graben, pues ver aquí, en el árbol hay mucha ropa colgada en este árbol, y eso se debe a que la gente cree en algo que se llama el hielo. ¿Y qué es el hielo? El hielo básicamente es una enfermedad que se le transmite a los niños pequeños. Es como cuando hay un niño pequeño que está cerca de un difunto, entonces la gente cree que ese frío de ese difunto se traslada pues como al niño, y el niño se enferma, no crece, es delgado. Entonces a la gente a eso le denomina hielo. Y decir de la gente es como que, no, eso los doctores no saben de hielo. El único que puede curar a mi hijo es el árbol de bototo, el compadre bototo.
y para que el compadre Bototo cure al niño hay que hacerle una ofrenda, y la ofrenda es precisamente llevarle una prenda de vestir del niño al árbol y colgársela y decirle: compadre Bototo, le encomiendo a mi hijo, por favor cúrelo. Y el árbol de Bototo al parecer sí los cura, porque mira que está esto lleno de ropa, hay ropa muy muy vieja, ropa que ya se ha degradado, y algo interesante es que hay ropa muy reciente, lo cual nos indica que es una creencia que hoy por hoy todavía se practica. Entonces, ya para después de hacer la ofrenda y todo, hay, lo único que queda por hacer es, cada vez que se pase por al frente del árbol, es hacer una reverencia al árbol diciéndole: muy buenos días, compadre Bototo, muy buenas tardes, compadre Bototo. Estas son algunas de las flores que vamos a estar viendo durante nuestro recorrido. Dentro de nuestro territorio guaviarense tenemos dos parques nacionales, el cual es el Parque Nacional Reserva Natural Nucac, este otro parque que es un orgullo nacional, y pues un orgullo como guaviarense porque tenemos entre el 20 y el 25% de este parque, que es el Parque Nacional Serranía del Chiribiquete. Es un parque que es patrimonio mixto de la humanidad, ¿cierto? Entonces mi compañero Marcel les va a estar hablando un poco más sobre este parque más adelante. Y también tenemos otro parque que, aunque no está dentro de nuestro territorio, pero sí tenemos gran influencia. Algunos lo deben de conocer, pues, el río de los siete colores, el río más hermoso del mundo, que es Caño Cristales, ¿cierto? Entonces, ese parque se llama Parque Sierra La Macarena. Repito, no está dentro de nuestro territorio, pero tenemos gran influencia porque sirve como corredor biológico con nuestra área protegida que se llama la Serranía La Lindosa, que es el mismo tipo de ecosistema que este parque. Bueno, entonces aquí ya estamos sobrevolando el municipio de San José del Guaviare, donde vamos a aterrizar en pocos minutos y a empezar nuestra aventura por el departamento del Guaviare hacia los atractivos turísticos. Lo primero que vamos a sentir cuando aterricemos es un poco de calor, ¿cierto? Un poquito de calor, porque aquí tenemos una temperatura de 28 grados centígrados en promedio, y pues también tenemos bastante humedad. Entonces, cuando aterrizamos, nos desplazaremos hacia el hotel, y en esta ocasión nos vamos a quedar en el hotel Quinto Nivel, que es uno de los mejores hoteles en el departamento, ¿cierto? Un hotel muy cómodo y muy bien ubicado en la parte céntrica de la ciudad, cerca también al río Guaviare, y pues de aquí es donde vamos a estar saliendo todos los días hacia nuestros recorridos turísticos. Aquí en el departamento, en la parte cultural, les quería decir pues que aquí no hay como tal una cultura propia. Acá somos una mezcla de muchas culturas, somos una colonización de toda Colombia, de todas las regiones de Colombia. Entonces aquí pues pueden encontrar gente de todas partes y comida de todas partes, ¿cierto? De hecho, aquí hacemos una feria que se llama la Feria de las Colonias, y es donde cada región saca una reina y hacen comparsas y todo. Es todo una fiesta pues de toda una Colombia en un mismo departamento. También es muy importante resaltar las comunidades indígenas. Tenemos más de 20 comunidades indígenas en nuestro departamento, entre los cuales tenemos los Nucac, los Tucán Oriental. Esta fotografía que vemos aquí pertenece a los indígenas Tucán Orientales, con los cuales pues también están vinculados a la parte turística con sus danzas, con sus artesanías. Y por aquí tenemos otra comunidad indígena que es bastante importante para nosotros los guaviarenses, para nuestro territorio, que son los indígenas Nucac, que son una de las últimas tribus nómadas del mundo. Y pues ellos hicieron su primer acercamiento hace más o menos unos 30 años, su primer acercamiento al hombre blanco o el colono o el cahuene, como nos llaman en su lengua, esto hace 30 años. Y infortunadamente en ese acercamiento, en ese primer contacto, infortunadamente le transmitimos lo que fue la gripe, y la gripe acabó con más del 40% de la población de los Nucac. Fue bastante devastador para ellos. Hoy en día, cuando escucharon que el cahuene, o sea, el hombre blanco, estaba enfermo por algo que se llamaba el coronavirus, fueron los primeros que salieron corriendo, salieron despavoridos
hacia la selva huyendo del Cahuene, porque el Cahuene estaba enfermo. Y pues si alguien sabe de la devastación de su pueblo por un virus y todo, pues son ellos, que dentro de su historia reciente pues está lo de la gripe. Y si pueden observar, pues aquí hay una indígena Nuka que está asando un mico. Por acá hay otra indígena Nuka que está preparando algo de frutos, lo cual pues muestra que el bosque todavía es una parte fundamental pues en su alimentación. Como les decía, aquí somos multiculturales, pero predominantes, que es la cultura llanera con su carne a la llanera y la cultura indígena con su pescado moqueado y su casabe, ¿cierto? Son como las dos culturas que más predominan en la región. Entonces, son algunos de los atardeceres que se pueden ver desde San José del Guaviare. Esos son unos atardeceres a la orilla del río, que como pudieron ver, el río pasa a un lado del pueblo. Y pues aquí también uno se puede venir después de una caminata de todo el día, pues aquí a terminar con ese atardecer y una cervecita o una gaseosita con la familia, la pareja. Bueno, la parte del turismo es algo muy nuevo para nuestra región. La parte turística es demasiado nueva para nuestra región. Y hay algo que le ha dado más fuerza al turismo, y es el proceso de paz. Ese proceso de paz que hoy anda un poquito cojo, ¿cierto? Que ojalá pues continúe, porque en verdad el proceso de paz para estas regiones se ha sentido que ha sido muy beneficioso y pues ha permitido precisamente que estos negocios verdes, y pues que traen también un desarrollo, un motor de desarrollo sostenible para estas regiones como lo es el turismo, pues tenga más relevancia y pues que el departamento también se visibilice más y dé más confianza a los visitantes para que nos visiten. Entonces, estas fotografías corresponden a unos talleres con excombatientes de la FARC, en los cuales pues como biodiverso.travel hemos venido pues apoyando al proyecto Grow Colombia y pues a una universidad de los cuales pues lo que se quiere es vincular a estos excombatientes a la vida civil por medio del turismo, darles esa alternativa pues de vinculación y pues de sostenibilidad para ellos. Estos talleres pues eran sobre turismo, sobre turismo, sobre biodiversidad. Aquí pues vemos este excombatiente de las FARC instalando esta cámara de trampa para buscar un poco más de fauna. Esta fotografía yo siempre digo que pues es muy motivadora y muy esperanzadora, y es porque este excombatiente que vemos aquí, él entró a las FARC desde los 13 años y llevaba más de 20 años en las FARC. Y yo verlo, poderle tomar esta fotografía, tomando dentro de sus manos pues estos binoculares para buscar aves y otras especies en vez de un arma, pues es algo pues, como les digo, esperanzador. También vemos acá al profesor Dairon enseñándoles algo sobre plantas, por acá viendo un poco de aves. Entonces son como actividades, como les digo, que ayudan pues a que esas personas se reincorporen a la vida civil. Ya entrándonos un poco más para comenzar nuestros recorridos, este mapita que les muestro aquí hace parte, pues, esta parte amarilla, esta franja amarilla que encierra esta área, si la pueden ver bien, esta área, esta franja amarilla pertenece a lo que es la Serranía La Lindosa, esa área protegida que les estaba comentando, que precisamente es de origen guayanés, una de las formaciones rocosas más antiguas del planeta, uno de los suelos más antiguos del planeta, que queda acá en esta zona de preservación, Serranía La Lindosa. Y aquí dentro de esta zona de preservación están el 80% del turismo del departamento del Guaviare. Aquí es donde están los ríos de colores, donde hay pinturas rupestres, donde están los pozos naturales, la Puerta de Orión. Bueno, hay muchos sitios acá por conocer dentro de esta área protegida que se llama la Serranía de La Lindosa, además que queda muy, muy cerca de San José del Guaviare. Como pueden ver aquí, San José del Guaviare es esto que acabamos de aterrizar,
y esto es la Serranía de la Lindosa. A tan solo 15 minutos ya podemos estar dentro de lo que es la zona de preservación. Entonces, el primer lugar que vamos a visitar son los ríos de colores. Estos ríos, hago la aclaración, esto no es Caño Cristales, son los ríos de colores en San José del Guaviare, en la Serranía La Lindosa. Estos ríos de colores, esa coloración se da porque dentro de estos ríos hay la presencia de una planta acuática que se llama la Macareña clavillera, que el nombre común es ninfa de las aguas o macareña. Es una planta acuática que es endémica de Colombia, que solo pues tenemos dentro de nuestro territorio, ¿cierto? Y pues es muy importante, es orgullo pues nacional, y como colombianos pues tener este tipo de especies, porque miran la hermosura de paisajes que pueden mostrar. Pero pues también, aparte de ser un orgullo, también esto conlleva una gran responsabilidad, y es protegerla, porque si desaparece de Colombia, desaparecería del mundo entero. Bueno, entonces, llegar a este lugar, entonces tomamos camioneta, salimos del hotel, después de haber desayunado, nos ponemos pues nuestra ropa cómoda para caminar, lo que nos comentaba Miguel que empacáramos al inicio. Entonces un gorro, una cachucha, ropa cómoda para caminar, zapato cerrado y el termito de agua, porque vamos a caminar pues bajo el sol, ¿cierto? Y tomamos una camioneta 4x4 y vamos a ir a visitar Caño Sabana y este otro río de colores que se llama el Rincón de los Toros. Entonces, esto, si bien no son los únicos dos ríos de colores que existen dentro de la Serranía de la Lindosa, sí son los que tienen mayor conglomeración de esta planta. Y pues, Caño Sabana está a tan solo 13 kilómetros, el Rincón, unos 20, 25 minutos, y el Rincón de los Toros también dentro de unos 20, 25 minutos en camionetas 4x4. Entonces, este es Caño Sabana, este que vemos acá a la izquierda, es el Rincón de los Toros. Entonces, como les decía al inicio, esta coloración de estos ríos se da por esta planta acuática, por la presencia de esta planta acuática, que se llama la Macareña clavillera. Hago la aclaración, esto no es un alga, siempre dicen las personas, siempre se les escucha decir, es común decir que ellos digan el río de las algas. Esto no son algas, son plantas acuáticas. Acá podemos ver que pues tiene un tallo, algunas hojas que son características pues como tal de planta. Y estas plantas están ancladas a la roca, miren, están pegadas ahí, ancladas a la roca. Entonces, para que estas plantas crezcan en estos lugares, pues tienen ciertas condiciones, tienen que cumplir ciertas condiciones. Dentro de esas condiciones está que tienen que estar, esas plantas solo crecen en épocas de lluvia, y las épocas de lluvia van de mayo a noviembre. En este momento, pues estamos en épocas de lluvia. Y cuando comienzan a crecer estas plantas, son de coloración verde, y después comienzan a tomar una coloración fucsia, y ya al finalizar su ciclo de vida comienzan a volverse un poco más rosadas como blanco, ¿cierto? Otra de las características, de las condiciones para que esta planta crezca aquí, es que el suelo, el sustrato tiene que ser rocoso, como miramos acá, es roca, ¿cierto? Tiene que ser rocoso el sustrato, y no cualquier tipo de roca, sino esta roca de escudo de origen guayanés. Este es Caño Sabana y es el Rincón de los Toros. Son nuestros dos ríos de colores, pues los más grandes que tenemos acá. Rincón de los Toros y Caño Sabana. Si pueden ver, ambos cumplen unas mismas características, tienen algo en común, y es que son áreas despejadas, ¿cierto? Son áreas despejadas donde el sol entra directamente al río. El río es rocoso, es rocoso, todo el sustrato es rocoso. Y aparte de eso, el caudal del río es muy bajo, no es profundo, o sea que son plantas que están muy superficiales. Entonces, estas son las características para que esta planta crezca en este lugar. Y pues, por aquí tengo un primer video. No sé si me colaboran con este primer video, por favor. Entonces, este es, como les decía, este es Caño Sabana. Entonces, acá se pueden ver bien las características. Roca, son áreas despejadas y el cauce del río es muy bajo. Las características para que estos ríos crezcan en estos lugares, estas plantas crezcan en estos lugares. Entonces, una vez pasa la temporada de lluvia,
esos ríos se secan y la planta queda ahí, la semilla queda ahí anclada en la roca. Esa fotografía corresponde al Rincón de los Toros. Entonces acá podemos ver que hay varios colores, pero entonces acá está la planta, se ve más fucsia, lo que les decía, cuando recién crecen es fucsia. Este amarillo pues corresponde como arena que hay en el lugar. Esta fotografía es de Caño Sabana. Entonces esta foto, estos lugares no son para uno bañarse, ahí uno no puede ingresar al agua, porque pues como les decía, son plantas que son endémicas, aparte de eso son plantas que son muy frágiles, hay que conservarlas. Entonces, no podemos ingresar al agua. Son lugares para admiración, para fotografía, quizás meter la mano al agua y tocar la planta, pero pues para bañarnos tenemos habilitado aguas abajo de donde están las plantas. Estos lugares maravillosos, pues que están dentro del bosque, con aguas cristalinas, con estas cascadas, que son pues lugares perfectos para uno refrescarse después de una caminata del día. Entonces, no sé, Miguel, si hasta el momento tengamos preguntas. Les recuerdo pues que todos los que tengan preguntas las van haciendo, por favor, en el chat y Miguel me las va transmitiendo. Miguel, por favor. Hola, César. Pues por ahora, buenos comentarios, antojando a la gente. Solo tenemos una pregunta que es, ¿cuántos días dura un recorrido como los que se están presentando? Bueno, este recorrido dura un día, es de todo un día, ¿cierto? Entonces acá ya uno regresa al hotel tipo 4 o 5 de la tarde, sale tipo 8 de la mañana, 7, 8 de la mañana y se regresa 4 o 5 de la tarde. Entonces esto es por días. Listo, por ahora es eso y pues que saludos desde la Universidad de La Guajira y a todas las personas que nos están saludando y felicitando y antojados, pues muchas gracias. Esa es la intención, que se antojen y por acá los esperamos. Además que como les decía, el turismo es un motor de desarrollo acá para el departamento y pues la visita de todos es un gran apoyo para las comunidades locales. Entonces, seguimos con este otro lugar que es Los Pozos Naturales. Esto también está dentro de la Serranía La Lindosa, dentro de esta área protegida. Es un río pues muy, muy lindo, este río de color amarillo, ¿cierto? Y es un río pues que queda muy cerca también de San José del Guaviare, ¿cierto? De donde estamos, del hotel. Este ya sería otro día de recorrido. Entonces también tomamos también el mismo vestuario y tomamos una camioneta 4x4 después de desayunar y nos desplazamos alrededor de unos 25, media hora hasta un punto que se llama, en camioneta 4x4, hasta un punto que se llama La Resevera. De ahí descendemos del vehículo y comenzamos una caminata por medio pues de roca, de bosque, de cascadas y todo esto, más o menos entre una hora, hora y media, hasta llegar a los pozos naturales, que son estas bellezas, son estos ríos, este río de color amarillo, ¿cierto? Con estos huecos, estos orificios en la roca, llenos de agua, pues el transparente. Estos orificios, unos pueden llegar a medir hasta 3, 4 metros de profundidad y pues son lugares perfectos para disfrutar de un baño recreativo pues con los amigos, con los acompañantes que estemos haciendo estos recorridos. Estas son algunas de las cascaditas que se pueden ver en la caminata hacia los pozos naturales. Y pues la coloración hacia amarilla no es que el agua esté sucia, sino que, al contrario, el agua es muy transparente, es solo que la roca, esta roca tiene ciertos minerales, ciertos compuestos minerales que la hacen ver así amarilla. Y como el agua es transparente, pues pareciera que el río fuera así amarillo. También tenemos este lugar hermoso, que son los túneles naturales, la reserva natural, los túneles, donde pues podemos ver este tipo de afloramientos rocosos, que son rocas grandes encima de unas más pequeñas, desafiando la gravedad, y rocas que tienen formas de ballena, de rinocerontes. Bueno, aquí hay que dejar volar un poquito la imaginación, pero es un lugar muy bonito y es un lugar también que está muy cerca de San José del Guaviare. Una vez hacemos el recorrido en los pozos naturales y que regresemos otra vez a donde dejamos la camioneta y almorcemos, nos dirigimos otros 15 minutos más hacia arriba, hacia los túneles naturales, de donde dejamos el vehículo. Hay que caminar, hacer un circuito de aproximadamente 3, 4 horas, pero es una caminata muy, muy, muy chévere, como les decía, para ver todo este tipo de afloramientos rocosos y también
estas cavernas, estas cavernas, pues, que tienen pues allá adentro murciélagos, algunos lagartos, bueno, hay muchas cosas por ver. También hay este tipo de laberintos que son genial uno poder caminar por estos laberintos. El que no conoce se pierde, acá tienen que ir siempre con el guía. Y pues también se puede ver la planta, la flor del Guaviare, ¿cierto? Esa, la flor insignia del departamento. Entonces es un sitio imperdible, muy bonito para conocer también dentro de la serranía, dentro de esta área protegida que les estoy comentando. Entonces, también tenemos esto, no podía faltar, esto es icónico del departamento, esto es la Puerta de Orión, ¿cierto? Esta roca, esta formación rocosa que ha sido pues moldeada a través de miles de años por el viento, el agua y por muchos factores físicos, químicos. Entonces, es una roca que tiene 15 metros de ancha y 12 metros de altura. Entonces, es una roca muy, muy, muy bonita, grande, y esa formación pues es muy chévere. También por este orificio superior se puede observar la constelación de Orión después del 20 de diciembre. Entonces también tiene este orificio aquí en la mitad donde uno puede atravesar de lado a lado la roca. Esta es la parte trasera, esta es la parte delantera de la roca. Aquí un videito de este afloramiento rocoso. Pueden colaborar, por favor. Entonces, mira, está la Puerta de Orión, una roca muy, muy grande. Alrededor, pues, es solo afloramiento rocoso, todo esto es escudo guayanés. Es una roca de arena compactada, ¿cierto? Como les decía, que ha sido moldeada a través de miles de años por el viento, el agua y muchos factores físicos y químicos. Y, pues, esto es icónico del departamento del Guaviare. Entonces, ya para terminar esto y salir pues de la Serranía de la Lindosa, ya terminamos acá los recorridos por la Serranía de la Lindosa, quiero pues aclarar que estos no son los únicos lugares que hay dentro de la Serranía de la Lindosa. Aquí, como les decía, aquí se centra el 80% del turismo del departamento, todavía faltan puentes naturales y pues las pinturas rupestres, pero mi compañero Marcel les va a estar hablando de las pinturas rupestres más adelante. Entonces, pues antes de salir de aquí, de la Serranía de la Lindosa, e irnos unos 78 kilómetros hacia el piedemonte amazónico a ver delfines, ¿cierto? Que es nuestro otro recorrido. Quisiera saber antes de irnos de aquí, si hay alguna pregunta, Miguel, alguna inquietud. Hola, César. Esto no, por ahora, todo claro. Sí, activo el chat, pero pues es más como por el tema de las ganas a venir a visitar. No, no sean tímidos, pregunten todo lo que quieran, que pues aquí estamos para responder lo que sea. Miguel, Marcel, todos pues somos de aquí, pues tenemos bastante experiencia pues del territorio y podemos responderle todas las preguntas que quieran. Entonces, bueno, entonces dejamos Serranía la Lindosa y nos dirigimos hacia el piedemonte amazónico a ver delfines rosados. A ver los Ignea geofrensis. Entonces, hay dos formas de llegar a este lugar. Este es nuestro, y es la Laguna Amas del Nare. Entonces, hay dos formas de llegar. Una, nos ubicamos San José del Guaviare y la Laguna Damas del Nare. Entonces, hay dos formas de llegar. Vía terrestre, lo cual son 78 kilómetros entre 2 horas y media y 3 horas. De recorrido en camioneta 4x4 o vía acuática aguas abajo del río Guaviare, que son más o menos 90 a 100 kilómetros y son 2 horas de recorrido hasta cierto punto. Ahí se toma un transbordo en una canoa de la comunidad y se llega hasta la laguna. Son otros 20 minuticos de recorrido en canoa hasta la laguna. Entonces, estos son los vehículos para llegar a la laguna. Entonces, estas son las camionetas 4x4 que utilizamos, unas camionetas idóneas, pues, porque a veces la carretera se pone un poco fuerte. Y aquí tenemos estas voladoras o lanchas rápidas, como las llamamos,
que pues que son 2 horas, todo el mundo va con su chaleco, todo el tema de seguridad. Esta fotografía corresponde a una época de verano, por eso es que pues se ven esas playas, en invierno no se ven esas playas. Y si nos vamos vía terrestre, de donde nos deja el vehículo, tenemos que caminar alrededor de 3.5 kilómetros, o sea, 7 kilómetros ida y regreso, que eso se traduce en 1 hora y 20 minutos por trayecto, ¿cierto? Pero pues no se asusten por la caminada, porque es porque es una caminata súper agradable, súper chévere, porque es en bosque, hay posibilidad de ver micos, de ver aves, de ver pues plantas, flores, es muy, muy chévere la caminata, además, como les digo, es por bosque. Siempre hay algo que mirar, que estar observando. Este caño que vemos aquí, este caño se llama Cañonare. Este caño conecta la laguna con el río Guaviare y durante esta caminata siempre va a estar a nuestra mano derecha hasta que lleguemos pues a Conare, que es a la asociación campesina donde vamos a llegar a descansar un poco, ¿cierto? Esta es el transbordo desde el río, si llegan por lancha, por voladora, ese es el transbordo de la comunidad, entonces hasta la laguna. Entonces, son algunas de las especies de primates que se pueden ver, no son las únicas, pero pues sí son como las más representativas. Si recuerdan a la indígena Nuka que les mostraba que estaba asando un miquito, era un churuco, uno de estos. Son micos muy grandes y pues por ser tan grandes también es que son los predilectos de los indígenas Nuka, porque pues tienen bastante carne. Y esta fotografía corresponde a un mono aullador. Son monos aulladores que presentan el sonido más poderoso de la naturaleza. Entonces, estos monos aulladores presentan. Entonces, esto es Econare. Esta es la Asociación Campesina de Conare. Aquí es donde vamos a llegar, bien sea si venimos por río o por tierra, a esta Asociación Campesina. Y llegamos, nos descansamos un poco, nos tomamos una limonadita, hablamos con nuestros anfitriones, que es gente campesina que lleva más de 50 años en el territorio, gente que ha vivido todo el flagelo de la guerra, el narcotráfico, el desplazamiento, pero aún así, pues se han quedado en ese territorio y le han hecho una apuesta productiva a lo que es el turismo comunitario y a la conservación de sus bosques. Es una gente muy, muy linda, carácter pues humano, pues muy, muy, muy chévere. Este es Francisco Amaya, Pachito, como le llamamos, él es el representante legal de la asociación campesina que se llama Econare, está su esposa, esos son algunos turistas de Israel, una familia israel que nos acompañó en ese entonces. Y pues como le digo aquí, ellos han trabajado en todo este tema turístico y hoy en día están haciéndole esta apuesta productiva y a la conservación pues de su ecosistema alrededor de los delfines rosados. Entonces, acá llegan, mientras descansan, pueden hablar con ellos, tienen historias muy chéveres que contar. Y pues aquí también nos preparamos para ir hasta la laguna, ¿cierto? Aquí nos tenemos que bañarnos, quitarnos todo el tema de químicos, porque la idea es, como vamos a ingresar a la laguna también con sus respectivos chalecos, la idea es que no lleven ningún tipo de químicos para que no alteren el plancton que hay en la laguna y también pues el ecosistema. Entonces, una vez descansemos, nos quitemos todos los químicos y nos pongamos nuestra ropa para nadar, pues vamos a ir hacia la laguna. Esta es la laguna. No sé si me pueden regalar, por favor, el videito aquí de la laguna para mostrarles un poco dónde vamos a estar haciendo esta inmersión pues al agua y este contacto con estos delfines. Como pueden ver, esto pues la laguna está bastante, y es bastante selva alrededor de ella y pues aquí es donde están los delfines 24/7. Por favor, ya tenemos el video de la laguna Damas del Nare. Mira, ahí es una zona que está bastante, o sea, está muy bien conservada, tiene mucha selva, bastante selva.
¿cierto? Ahí pues se pueden encontrar muchas especies de aves, de primates, osos perezosos, dantas, hay bastante todavía fauna y flora. Y pues lo bueno es que esta gente, como les decía, está haciendo todo este tema de conservación alrededor pues de los delfines y pues conservando los delfines y su hábitat. Entonces, es un, este tipo de proyectos hay que pues apoyarlos y la mejor forma de apoyarlos pues es visitándolos y pues para que ellos puedan seguir pues haciendo estas labores tan, tan importantes como la preservación pues de su ecosistema. Pues ahí está la Laguna de Damas del Nare, es una laguna muy grande. Mira aquí, esto es Econare, esta es la casita de Econare, la Asociación Campesina. Entonces es un lugar pues muy chévere para uno adentrarse, como les decía, en la naturaleza, olvidarse de todo el tema del estrés de la ciudad, ciertos problemas. Acá no hay señal, entonces ese es un día para perderse del mundo entero. Entonces esta es la laguna. Es una laguna de 80 hectáreas de espejo de agua. Es muy, muy grande. Tiene forma de herradura. Al fondo vemos el río Guaviare serpenteando en toda esa selva. Y aquí, en esta laguna, están alrededor de 8, 10 delfines, los cuales están 24-7, siempre están ahí. Entonces, yo siempre le digo a los turistas, tienen un 99.9% de probabilidades de ver los delfines y de tenerlos muy, muy cerca, ¿cierto? Y de poder nadar con ellos. Entonces, la laguna aquí, como pueden ver, tiene un desagüe pues, al río Guaviare, es como un conector al río Guaviare, entonces los delfines, si quieren, pueden irse hasta el río Guaviare, pero pues ellos no se van porque la laguna les brinda todo lo necesario para que ellos estén ahí, y aparte de eso, pues viven en una armonía pues, con los colonos, los campesinos que viven alrededor de ellos. Entonces, esas son algunas de las fotografías de algunos guías. Cada año pues, se hace una campaña de ir a ayudarlos, ayudar a la comunidad a limpiar los caños, a limpiar puentes, a arreglar puentes. Entonces, este fue el del año pasado. Por acá vemos a nuestro compañero Marcel, que les va a estar guiando en la segunda parte de este recorrido. Y pues, aquí después de trabajar, aquí ya van todos con sus chalecos. Como les decía, es obligatorio. Van a disfrutar de la laguna y de los delfines. Entonces, aquí ya está la laguna, ese es el recorrido. Cuando se comienza el recorrido, pues en la canoa de la comunidad por la laguna, a veces salen de una los delfines y comienzan a perseguir la canoa de lado a lado, ¿cierto? Mira, de lado a lado comienzan a salir los delfines, salen muy, muy cerca. Y pues ahí siempre hay gente que intenta tomarle fotografías, pero pues es algo difícil tomarles fotos porque uno nunca, aunque salen muy cerca, uno nunca sabe dónde van a salir. Es difícil tomarles fotos. Si no, miren esta foto la cara de este fotógrafo egipcio que llevaba rato ahí tratando de tomar una foto, pero pues es algo difícil. Este es una ilustración. Es una ilustración del Inia geofresis, del delfín rosado. Nosotros aquí localmente los llamamos toninas, o allá en la laguna Pachito, el señor que les mostraba al principio, él les dice tatis, a todas les dice tatis, y él ha logrado tener una conexión muy fuerte con estos delfines. Es algo bonito pues ver como la conexión que él ya tiene con los delfines, porque son años desde que él era niño que está en contacto con estos delfines. Entonces, esta es la morfología del delfín. Este es un delfín que los machos pueden llegar a medir hasta 2.8 metros. Tienen este melón pronunciado, tienen un hocico largo y estrecho con muchos dientes. Y la aleta dorsal es una aleta dorsal baja y prolongada, a diferencia pues, de los delfines de mar, que es una aleta más alta. Eso ya es una aleta dorsal baja. Y pues es un delfín pues, que se puede ver en la Amazonía a menos de 300 metros sobre el nivel del mar. Y pues aquí ya hay un lugar donde el canoero, la persona que va a cargo de la embarcación, tienen ya ubicados los lugares más profundos de la laguna, se ancla la canoa y hay la posibilidad de uno ingresar a la laguna con sus respectivos chalecos a nadar un poco. Es una experiencia muy, muy chévere, muy bonita.
Siempre es, uno escucha gritos de la gente, gritos de alegría, de emoción, de nervio, de susto, pues bueno, muchas cosas, y es porque los delfines a veces los tocan o a veces pasan muy cerca, entonces todo esto hace que pues se expresen muchas emociones. A veces los delfines uno está nadando y a veces pasa el delfín por abajo y le toca la palma del pie, es algo muy bonito. Los delfines no tocan a toda, no, uno, yo siempre digo, uno no toca a los delfines, sino que los delfines lo tocan a uno. Y eso va a depender de la buena energía, de la buena vibra que uno lleve. Yo siempre digo que a esos lugares hay que olvidarse del estrés, de la ciudad, de los problemas y conectarse con la naturaleza. Eso es un lugar bastante, bastante lindo y pues muy chévere pues para la conexión con la naturaleza. Estos son los delfines, son algunas de las fotografías que he logrado tomar durante estos años. Entonces, los delfines rosados, ustedes se preguntarán, bueno, este hombre me habla de delfines rosados todo el tiempo, pero me está mostrando fotografías de delfines grises. Pues lo que tengo que decirles es que esos sí son delfines rosados, los Cygnia geoffrensis, solo que la coloración rosada va a depender de la actividad física de estos, ¿cierto? Y pues ellos son rosados, son grises en sus primeras etapas de vida, y cuando son adultos, toma la coloración rosada, pero depende de la actividad física, ¿cierto? Entonces, son delfines. Este, pues, es un pequeño videito donde sale el delfín, ¿cierto? Mira, ahí alcanza a ver como bufea, como sale y bufea. Ellos no saltan como los delfines de mar, ¿cierto? Sino que salen un poquito a bufear. Son muy bonitos, son súper grandes y pues están aquí en San José del Guaviare, en la Laguna Damas del Nare. Entonces, después de estar nadando aproximadamente entre hora y media, 2 horas con estos delfines, llega también la mejor parte del día, que es el almuerzo, porque uno sale con mucha hambre después de estar nadando. Y pues es un almuerzo, regresamos a Iconare, a la Asociación Campesina, y es un almuerzo muy, muy rico, un almuerzo muy saludable, orgánico, porque es comida pues producida pues en la zona, por los campesinos de la zona. Y además las mujeres de Iconare cocinan súper delicioso, súper rico. Y pues acá, por ejemplo, están comiendo gallinita, sancocho, gallina criolla, yuquita de la finca, arrocito de la zona, bueno. Es una comida súper deliciosa. Después del almuerzo, si los que quieran pueden ir a una hamaca a descansar o a dar vueltas por los senderos de Conare si quieren ver de pronto un poco más de fauna. Y de aquí ya regresamos hacia San José del Guaviare a terminar nuestro día. Es un día bastante largo, se sale por tardar 6 de la mañana desde el hotel y se regresa más o menos 6, 7 de la noche al hotel. Entonces, ya con esto termino para darle paso a mi compañero Marcel, que pues tiene un recorrido súper fascinante por un sobrevuelo por la serranía del Chiribiquete y un recorrido por las pinturas rupestres de Cerro Azul. Entonces, antes de continuar con Marcel, Miguel, ¿hay preguntitas? Sí, César, esto preguntan cómo son las condiciones de seguridad aquí en el territorio y aproximadamente qué presupuesto hay que tener en cuenta para hacer este recorrido que nos ha dado. Bueno, las condiciones de seguridad son buenas. O sea, nosotros somos un departamento que somos, como lo decía Miguel, un departamento muy, muy grande, muy extenso. Tenemos solo cuatro municipios y pues yo no les puedo negar que, digamos, dentro de nuestro territorio, dentro de nuestro Guaviare, dentro del departamento del Guaviare, hay conflictos, ¿cierto? Hay conflicto todavía, de pronto, de disidencias y eso, pero son muy alejados de San José del Guaviare. San José del Guaviare, digamos, es el municipio que ha estado un poco más alejado de todo este conflicto armado. Y, pues, los sitios turísticos donde nosotros vamos, donde nosotros llevamos turistas, son los lugares, pues, son aún más seguros. Entonces no hay problema de conflicto armado o que te vaya a pasar algo, no. No, eso sí, digamos que pues se los garantizamos pues que durante un recorrido no les va a ocurrir nada. ¿Cuál es la otra pregunta, Miguel?
El presupuesto para el recorrido en general que nos acabo de hacer. Bueno, 3 días. Yo siempre recomiendo mínimo tres días, 2 noches. Eso está en promedio más o menos en unos 800 mil pesos. Depende también de la cantidad de personas, ¿cierto? Ah, bueno, listo. Muchas gracias, César, por ese recorrido por la Serranía La Lindosa. Vamos a rematar con toda. Nos vamos al sobrevuelo hacia el Chiribiquete a conocer un poco de pinturas rupestres. Así que rápidamente nos cambiamos, comemos alguito que ya vamos a salir. Entonces los dejo a cargo del guía Marcel. Marcel, bienvenido. Hola, muy buenas tardes para todas, para todos. Y gracias pues por acompañarnos en este recorrido virtual por el Guaviare, por el Chiribiquete. En esta segunda parte haremos un recorrido aéreo por el Parque Nacional Serranía de Chiribiquete. Ese mensaje se me fue. Y también estaremos terminando haciendo un par de visitas a algunos murales rupestres, de arte rupestre que tenemos acá en la Serranía de La Lindosa. Entonces, pues comenzamos. Empezamos hablando de Chiribiquete, el Parque Nacional Serranía de Chiribiquete. Es nuestro, el área protegida más grande que existe en Colombia. Es un área inmensa y que recientemente, hace 2 años, fue nominada por la UNESCO como Patrimonio Mixto de la Humanidad. Y esto pues hace que tenga un estatuto privilegiado a nivel mundial, porque pues reúne, conjuga una serie de características tanto naturales como culturales que lo conllevan, pues que han llevado a esta nominación bastante particular a nivel mundial, ya que en el mundo entero solo hay 40 sitios mixtos de patrimonio UNESCO. Entonces, pues Chiribiquete es un vocablo indígena de la lengua Pemón, de la lengua Carijona, una de las comunidades que está asociada pues al parque. Y en lengua carijona, Chiribiquete quiere decir el cerro donde se pinta o el cerro donde se dibuja, por la relación que hay con unos hallazgos arqueológicos de murales de arte rupestre en la parte norte que han sido datados con más de 18.000 años de antigüedad. Este, pues, es un dato muy importante en cuanto a la tipología de hallazgos que se han encontrado en esta área. Es un área muy grande, como les decía, que compartimos con el departamento de Caquetá. Acá hago un pequeño mapa para hacer el detalle. Este espacio territorial grande es el Caquetá y este es nuestro departamento del Guaviare. César lo mencionó, tenemos aproximadamente un 25% del parque de Chiribiquete en nuestro territorio. Y el sobrevuelo, que es la única actividad regulada y legítima que hay para conocer un poco desde el aire este territorio, pues es la única, se realiza desde San José del Guaviare. Entonces, aquí pueden ver el área ya sombreada del parque, son aproximadamente 45.000 kilómetros cuadrados, un territorio similar al departamento del Huila y del Tolima juntos, o en términos de países, a países como Dinamarca o como Suiza, son países que tienen espacios territoriales análogos. Entonces, es un espacio muy vasto, muy grande, muy aislado, no hay vías de penetración hasta allá. Es la forma, digamos, tradicionalmente se accedía por río, no hay carreteras, pero ahora toda el área está protegida. Es un área de parques nacionales, un área dedicada completamente a la preservación y a la conservación, porque es un área que, además de ser única, tiene muchos riesgos, una serie de riesgos que están pues muy ligados a la mayoría de entornos de la Amazonía, como pues es la deforestación, porque se necesitan espacios para cultivos, para monocultivos, para cultivos ilegales, para la ganadería, particularmente la ganadería extensiva, que es una práctica muy común en estas zonas, ya que digamos, la presencia del Estado es muy, muy débil y tradicionalmente pues, han sido sitios de poblaciones más espontáneas, ¿no? De colonizaciones espontáneas, lo que hace que la gente pues, tenga estas prácticas que no necesariamente son amigables con el medio ambiente. Y por la ganadería pues, se quema mucho el bosque para crear estos pastizales y bueno, la minería también, hay mucha minería ilegal en zonas aledañas y eso pues, son afectaciones que sumadas a esta noción de patrimonio mundial, donde pues hay un interés general de venir a visitarlo, pues ahí hay otro riesgo grande que es precisamente el permitir que haya una huella humana sin haber medido cuál puede ser esas consecuencias.
Por lo tanto, Parques Nacionales determina que no hay acceso posible a Chiribiquete y que la única forma de, como les decía, conocer un poquito y adentrarnos es desde el aire, mediante un recorrido aéreo reglamentado, legalizado hace un año y que, bueno, empezó a operar y que se vio interrumpido lastimosamente por esta situación de pandemia, pero pues tuvimos el gran privilegio, tanto César como yo, de poder acompañar un par de sobrevuelos y tomar un poco del material que les ofrecemos en esta charla. Entonces, pues, bienvenidos a la sala de bordo, de abordaje. Nos vamos a alistar para entrar a la aeronave. Entre tanto, pues, les hago un poquito de detalle del recorrido que vamos a hacer a nivel del sobrevuelo. Saldremos de San José del Guaviare hacia el sur del área del parque. Sobrevolaremos un espacio aéreo similar al que existe entre Bogotá y Medellín a nivel de distancia. Y recorreremos unos hitos que están diseñados específicamente para observar desde el aire. Esto es un corredor aéreo que tiene unas condiciones de altura, de ancho, para que la avioneta pues, pueda dar sus giros y poder ver y apreciar las bellezas del paisaje, pero pues también unas restricciones de no salirse de esa, porque hay unas áreas del parque, por ejemplo en esta parte central norte, acá en la parte occidental y en la parte oriental, hay unas áreas que Parques Nacionales ha determinado como áreas de completa intangibilidad, es decir, ahí no va a haber presencia, ningún tipo de presencia, y bueno, ya les explicaré las razones. Por lo tanto, el sobrevuelo pues hace este recorrido. Me dicen de la torre de control que ya estamos listos, que podemos ir hacia las naves, que pueden ser una como la que ven en pantalla, 6 pasajeros, incluida la tripulación, a la alta, o está otro tipo de aeronaves de 9, 12 pasajeros, incluida la tripulación, igualmente de a la alta. Entonces nos abrochamos los cinturones porque despegamos y dejamos atrás el casco urbano de San José del Guaviare en dirección al sur, donde sobrevolamos el casco también urbano del municipio del Retorno y del municipio de Calamar. Aquí vemos ya esta última parte donde todavía vemos lo que ha significado la presencia humana y cómo se ha cambiado pues el dibujo del paisaje en el bosque, en esta gran inmensidad del bosque. Ya todas estas calvicies pues ya hacen parte de lo que es la presencia humana. Pero un poquito más adelante, ya al sur del departamento y del municipio de Calamar, más precisamente ya entramos en materia, como se dice, entramos a sobrevolar la inmensidad del bosque amazónico. Y este monte que vemos acá, este pequeño cerro, se le llama el Cerro Campana, es el primer hito que nos marca ya nuestra presencia sobrevolando el espacio protegido, esta área protegida. Y al fondo empezamos a ver ya estos primeros elementos del paisaje, que son una de las principales características de la belleza e importancia que tiene Chiribiquete, que son estas montañas, estas mesetas o elevaciones que se llaman tepuyes. Tepuy es otro vocablo indígena, en esta ocasión de la lengua Pemón, indígenas de Venezuela, donde también existen este tipo de elevaciones de mayor altura. En lengua Pemón quiere decir el cerro o la morada de los dioses, y son elevaciones que son exclusivas del macizo guyanés, de esta formación rocosa que es de las más antiguas del planeta, que César les mencionaba en su parte inicial, y que pues tenemos el privilegio acá también de compartir ese espacio territorial y de tener estas formaciones que son no solo lindas de manera, digamos, visual, porque ofrecen una gran variedad de formas, de accidentes, de alturas, de agrupaciones o de figuras aisladas, sino también que son unas unidades biológicas muy importantes, ya que en la parte alta de estos tepuyes hay unos ecosistemas específicos, lo que han facilitado, digamos, la presencia de muchas nuevas especies, y lo que en las pocas investigaciones que se han hecho para la investigación que se ha hecho dentro del parque a nivel general, pues muchos científicos han encontrado muchas especies tanto endémicas como nuevas para la ciencia. Y esto lo da pues precisamente las condiciones específicas de clima y de altura que varían con respecto a la parte baja, y como les decía, son unidades pues de ecosistemas específicas, y esto pues es único. Adicionalmente, pues durante el sobrevuelo, además de ver estas bellas formaciones, y estos arcos, digamos que pues esto ha sido un proceso de erosión de millones y millones de años, donde el viento, el agua ha generado estas formas,
Pues también vamos a ver, esta por ejemplo se llama la marmita, que es este tipo de cimas que se forman precisamente por la acción del agua. Pues también vamos a ver una serie de accidentes hidrográficos, que es otra de las grandes características naturales del parque, que es la presencia de fuentes hídricas de gran importancia para la cuenca amazónica particularmente, ya que estos ríos son depositarios de grandes afluentes del Caquetá, que a su vez va al Amazonas. Entonces esta área del parque se considera una área reguladora de las cuencas hídricas del Amazonas, y en la parte norte del parque una influencia muy grande con el complejo del río Guayavero Guaviare, que a su vez es el río más largo de la cuenca del Orinoco. Entonces, pues durante el sobrevuelo vamos a poder apreciar estos algunos fenómenos pedrológicos, como estos chorros, cascadas, los ríos que bajan por la piedra, ríos de diferentes colores, saltos, como les decía, pues como lo mencionaba también César, los ríos van a variar según la composición de las aguas, las densidades van a variar por los, digamos, los sedimentos, en fin. Entonces se habla de que hay una gran cantidad de colores de ríos, de más de 6 o 7 variedades de colores en los ríos, de aguas transparentes como el que ven en pantalla, o de aguas ya que le llaman barrientas o aguas oscuras, y es porque estos cargan más sedimentos. Incluso cuando estos ríos se encuentran, los de aguas claras, que son aguas negras por el color oscuro del fondo y de los taninos vegetales, se junta con un río de aguas barrientas, genera este fenómeno que es muy bonito apreciar y que es muy común de verlo en la Amazonía, que es el encuentro de las aguas. Acá precisamente estas aguas no se mezclan por la densidad, pero se acompañan durante un buen trayecto y hace pues visualmente un fenómeno bastante particular que tenemos la gran oportunidad de ver también en el sobrevuelo de esta área protegida. Mientras pasan el video, por favor, de un pedacito, un fragmento del video del sobrevuelo, en donde podemos ver precisamente, tener un poquito la dimensión de ángulo, de velocidad, de distancia. Vamos también a hablarles acá, se pueden dar cuenta que por la misma distancia va a ser imposible poder apreciar desde el aire el arte rupestre. Entonces, sin embargo, pues estos hallazgos ya están documentados, los que les mencionaba al principio. Se trata de más de 70 sitios, 70 murales, donde hay múltiples muestras de arte rupestre milenario, que como les dije han sido datadas de más de 18.000 años. Y adicionalmente a eso, pues en la parte cultural, aparte de estos vestigios de larga data, también existen la presencia viva de muchos grupos humanos. Se han repertoriado más de 20 comunidades indígenas, más de 20 idiomas tradicionales aquí, de pertenecientes a más de 4 o 5 familias lingüísticas diferentes. Y también, yo les mencionaba cuando les mostraba el mapa del parque, unas zonas de intangibilidad. Estas zonas de intangibilidad es porque en esas áreas hay unos indicios muy fuertes de que hay grupos humanos que están en una situación de aislamiento, que han huido un poco desde muchos años atrás, desde centenares de años. Al parecer hay grupos autóctonos, pues grupos originarios, que han huido del contacto con el hombre europeo, porque pues ellos han visto lo que les sucedió a muchos de sus vecinos, de los otros pueblos con los que compartían territorio. Para muchos ese encuentro pues fue algo que significó la desaparición, la extinción, por la imposición de una cultura, de una religión, de un vestido, de una lengua. Eso significó que hubo muchos grupos humanos que ya están extintos, y al parecer algunos grupos residuales o incluso familias de grupos que ya están contactados decidieron huir y adentrarse más en el bosque para conservar sus formas tradicionales. Y en ese sentido, pues las investigaciones que se han dado por hallazgos de dron, por relatos, por exploradores, o incluso las comunidades mismas que refieren encuentros casuales con estos grupos, pues Parques Nacionales determina que en esos espacios la idea es brindarles las condiciones mínimas para que ellos sigan en su desarrollo, en esa voluntad de vivir en sus condiciones, sin que nuestra cultura
tenga que afectarles. Entonces es por eso la existencia de estas zonas de gran, de completa intangibilidad, y ahí pues compartimos un lema de parques nacionales que es: la mejor manera de proteger es no contactar. Y ya acercamos al final de este primer recorrido aéreo, así por el último, digamos, gran espectáculo de estas formaciones, que es esta formación que genera una cavidad en una circunferencia casi perfecta, que le llaman el estadio, por la forma. Los pilotos principalmente le han dado este nombre. Esta cavidad tiene aproximadamente 4 hectáreas de espacio, una altura cercana a los 100 metros y un corredor o arco que comunica en la parte interior. Y pues es una construcción natural, pero con unas características únicas y que son muy, 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 muy emocionantes de poder estar a esta altura y tan cerca para poder verlas. Y pues por lo pronto contentarnos con poder verlas desde el aire, ya que, como les digo, por tierra es imposible. Entonces ya regresamos. Así terminamos pues nuestro recorrido por Chiribiquete. Como les decía, salimos de San José y volvemos a San José. Entonces ya regresamos al aeropuerto y acá nos cambiamos, nos ponemos un poquito de botas de marcha, porque ahora sí vamos a ver lo que no se puede ver desde el aire, que es el arte rupestre, ya que aquí en nuestra Serranía de la Lindosa tenemos otro sitio de mucha importancia a nivel arqueológico, ya que esta zona fue declarada zona arqueológica, de interés arqueológico, por la presencia de más de 50 puntos, 50 polígonos, en los cuales se han encontrado también vestigios de arte rupestre. No sé, Miguel, si antes de empezar la parte de arte rupestre, pasamos a preguntas. ¿Me escuchaba así? Sí. Me preguntan más o menos cuánto dura todo el trayecto y si se puede hacer en cualquier momento del año. No se puede hacer en cualquier momento del año, porque dentro de la regulación se establecieron unos calendarios específicos para un total de 45 vuelos máximo. Y estos se dieron en concesión a una serie de agencias. Entonces cada agencia tiene una o dos fechas durante el año para hacer el sobrevuelo. El sobrevuelo tiene que durar máximo 3 horas desde el momento en que sale de San José del Guaviare y sale otra vez de regreso del área del parque. O sea, 3 horas 45 minutos es el tiempo máximo de duración. Listo, Marcel, perfecto. Entonces alistamos maletas, nos cambiamos nuevamente, quedamos para las pinturas rupestres. Bueno, entonces en esta zona de la Lindosa, que es donde también hacemos nuestro turismo, donde están los ríos de colores, las formaciones rocosas, donde están los pozos, en la Puerta de Orión, todo eso. Como les decía, se han encontrado más de 50 espacios donde hay restos de arte rupestre. Y en esta ocasión, en estos estudios, pues se han datado de cerca de 12.000 años, aunque los especialistas, no, sin tener, pues digamos, pruebas concretas científicas, por las similitudes y la cercanía y, digamos, las analogías del arte y de las formas en que se dan y de los ecosistemas, pues ellos consideran que son dos lugares que están emparentados. Entonces, en esta ocasión vamos a visitar 3 de los mayores, de los más grandes murales que tenemos en la zona. Son Nuevo Tolima, el Raudal del Guayabero y Cerro Azul. Son lugares pues donde el turismo está liderado por las comunidades locales, es decir, allá también nosotros somos visitantes, ellos son los que nos muestran su territorio, nos acompaña un guía, y son personas pues que han estado ahí durante mucho tiempo y que además han acompañado muchos de los procesos de investigación y de socialización de estas investigaciones. Entonces nos aprestamos para salir en la camioneta 4x4 como para los otros recorridos. Entramos a la Serranía de la Lindosa. Siempre va a haber una parada para descansar, desentumirnos un poquito, tomarle una foto a algún animal que pasa por el camino, ya sea un ave, un reptil. Hemos visto perezosos, hemos visto hormigueros, hemos visto reptiles, en fin, hay una gran variedad de posibilidades. Y los atardeceres, cuando regresamos, también son motivo de tomar un descanso para no sentirnos fatigados, ya que son vías terciarias y en invierno se ponen poquito moviditas pues con turbulencia por el terreno. Los senderos que practicamos son senderos que no tienen mayor dificultad.
algunas inclinaciones un poco pendientes, pero de corta distancia, lo que, digamos, no impide que un largo rango de público pueda venir, desde niños hasta grandes adultos, y nos han acompañado y no hemos tenido inconveniente. Cuando llueve, pues se pone un poquito resbaloso y pues no hay nada que un buen par de zapatos no solucione. Y el tiempo que tenemos, que es un tiempo para dedicar a la contemplación, ya les voy a explicar precisamente por qué. Iniciamos con Nuevo Tolima, que es el más cercano, queda aproximadamente a una hora, 28 kilómetros al sur. Llegamos por esa vía terciaria, como les decía, a este Tepuy, donde iniciamos una caminata corta de aproximadamente media hora. Entramos acá al bosque y empezamos a rodear el cerro subiendo hasta llegar a este nicho de la roca, donde está este mural de aproximadamente 17 metros de frente por unos 8 metros de altura, donde empezamos a ver las características comunes de lo que es el arte rupestre en general de esta zona, que son estos abrigos rocosos que han permitido precisamente la conservación durante todo este tiempo de estas pinturas hechas con minerales de roca de la misma zona, principalmente en color rojo y en color blanco, y una serie de figuras que todas, como les digo, en todos los murales se encuentran, hay una igualdad, o bueno, características similares de las formas que se encuentran ahí. Tenemos formas geométricas que corresponden a dibujos formales o a posibles representaciones de objetos de cotidianidad, de canastos, objetos de cocina, objetos de decoración, o a cuerpos de la naturaleza como ríos, como montañas, o a cuerpos celestes. También hay figuras zoomorfas, que muchas veces pues, son relativamente fáciles de identificar con respecto a los animales que hay en la zona, y muchas figuras humanas, ¿sí? Y figuras de personas con diferentes características, en diferentes volúmenes, en diferentes, digamos, estilos. Y de ahí, precisamente, la invitación, como les decía hace un momento, es a contemplar toda esta gran riqueza de formas y gran cantidad de figuras, ya que en cuanto al significado, pues es muy, muy difícil establecer. Todavía, digamos, los investigadores no hay un consenso, porque las investigaciones son recientes y hay una dificultad, por ejemplo, para datar las pinturas, ya que no hay material orgánico en la pintura. Lo que se data son hallazgos que hay en la base de los abrigos, y eso pues nos ha dado pues, esta información de 12.000 años. Sin embargo, pues es difícil determinar si una figura o un grupo de figuras corresponden al mismo periodo o al mismo grupo humano. Entonces, de ahí pues es la dificultad para la ciencia de empezar a encontrarle un significado. Y mientras tanto, pues nosotros a los visitantes los invitamos sencillamente a entender la dimensión de esto, ¿no? Estamos frente a hallazgos que superan mucho, mucho, muchos datos y muchas expectativas en cuanto a lo que es el hombre amazónico, ¿sí? De pensar que antes de la llegada de los españoles había un salvajismo y una primitividad. Estos hallazgos demuestran todo lo contrario, ya que obedecen precisamente a unas elaboraciones muy, muy forjadas de pensamiento y del concepto de la cosmovisión y del manejo del medio ambiente. Entonces, la invitación es venir a perdernos en la contemplación de estos lugares, ya que tenemos un tiempo suficiente y una gran, gran cantidad y variedad de figuras. Otro punto común que tenemos en nuestros murales de arte rupestre es que, como todos quedan a una mediana o alta altura sobre el Tepuy, pues van a tener siempre un mirador espectacular que ofrecer, en este caso, en Nuevo Tolima, un mirador hacia el Cerro del Capricho, que es un corregimiento que queda al sur del departamento. Y pues es muy, muy lindo, que hace parte, digamos, también de ese contraste de panoramas y de perfiles para observar. Acá tengo un pequeño video, por favor, para que ustedes miren un poco y dimensionen la ubicación del abrigo rocoso, en este caso de Nuevo Tolima. Y vamos ahora al segundo mural, que es el de el Raudal del Guayabero, que queda, acá estamos mirando hacia occidente y vamos a ir hacia el fondo, arriba a la izquierda,
a unos 15 kilómetros en línea recta aproximadamente. Vamos a cambiar de Tepuy, dentro de la misma serranía de La Lindosa, y vamos a ir a el raudal del Guayabero, que es, se llama raudal porque cuando el río Guayabero pasa por la serranía de La Lindosa, forma un cañón, que forma unos rápidos, que es el raudal Angosturas 2, porque la Angosturas 1 está precisamente por allá por la Macarena. El río Guayabero viene de por allá, más allá de la Macarena, pasa por la Macarena, y pasa acá por la serranía de La Lindosa, formando el segundo raudal, y acá se encuentra con el río Ariari, y estos dos ríos dan nacimiento al río Guaviare, que es nuestro río. Y este, como les decía, es el río más largo del todo el complejo de ríos de la Orinoquía. Entonces es un río muy, muy importante también dentro del sistema de los ríos de la Orinoquía. Ahí en Raudal del Guayabero, pues podemos ir por lancha, por el río, o podemos ir por carretera, y llegamos a la comunidad, donde nos invitan a pasar a la lancha de la comunidad, a hacer el paso del Raudal, que es un paso muy lindo, porque pasamos por el cañón del río. En invierno, cuando está muy fuerte el agua, en mes de junio, y en algunas ocasiones, pues no se hace por el río, porque puede haber condiciones difíciles. Acá tenemos un video también del paso, para que ustedes vean esas rocas que hay durante el video. Acá a mano derecha son unas rocas que en invierno se tapan. Ustedes pueden ver el color de la roca oscuro acá. Y hasta allá arriba puede llegar el agua en época de lluvias que acabamos de pasar. Y estas rocas que están a la derecha están en la mitad del paso del raudal. Entonces cuando las embarcaciones vienen con ese flujo de agua, con ese caudal tan fuerte, estas rocas pueden estar a mediana superficie o sobre la superficie, lo que genera accidentes, ha generado muchos accidentes, muchas tragedias. Incluso aquí había una piedra con una forma particular que sobresalía, que se llamaba la tonina, y hubo que dinamitarla porque fue causal de muchos, muchos accidentes. Este río, digamos, y este paso, y en general el río Guayabero-Guaviare, es un río que tradicionalmente ha tenido mucho tránsito de poblaciones ribereñas, tanto de la época moderna como de épocas pues muy, muy, muy viejas. Un río muy, muy importante de comunicación, de pesca, en fin, de mucho intercambio. Y es por eso que el tránsito por ahí es regular, y por eso la necesidad de haber dinamitado esa piedra para que no haya riesgos. Ya una vez pasamos al otro lado, a lo que es la entrada, la boca del raudal, que es esta, nos desembarcamos en un playón que hay acá a mano derecha para hacer una caminata, que entre otras nos va a llevar a este, que es uno de los miradores más espectaculares que tenemos, mirador de 360 grados sobre la inmensidad de la selva. En este caso estamos viendo hacia occidente, por allá al fondo queda la Macarena, a veces se ven las siluetas de la serranía, por acá queda Caño Cristales, y bueno, de allá viene el río Guayabero. Y durante este recorrido, pues vamos a pasar por este gran mural, es uno de los más grandes. Tiene aproximadamente 80 metros de frente por 15 metros de alto. Tiene pues varias secciones. Esta es su parte central. Es su parte central. Acá hacia la derecha. Y a veces pues hay unos nichos también en la parte superior donde vamos a encontrar una inmensidad infinita, digamos, de formas. Una gran, gran cantidad de formas, de figuras, ¿sí? Acá, por ejemplo, vemos posiblemente un sol, la representación solar, posiblemente una tortuguita, pues son formas, como les decía, en algunos casos tenemos la posibilidad de relacionarlas. Acá posiblemente esto corresponde a un toro, y esto nos estaría dando indicaciones temporales de que esta pintura puede ser más reciente, porque el toro fue introducido por los españoles, por la llegada del hombre europeo. Entonces tendremos acá un mural que posible, o una figura que posiblemente fue pintada hace menos de 500 años, y también entonces otra interpretación de que este mural estos murales de arte rupestre, también hay informaciones de Chiribiquete que lo mencionan. Esto es un arte que no es un arte del pasado, sino que también son prácticas que se han mantenido durante el tiempo, y eso también es un dato muy interesante de retener para ver precisamente la vigencia de este tipo de manifestaciones y la posibilidad que tenemos de acceder de mano directa, de estar ahí a metros de distancia y poder apreciarlas. Y pues como les decía, la gran cantidad de figuras, de animales, acá posiblemente unas dantas, un chigüiro, figuras humanas, improntas de manos, en fin, unas figuras completamente abstractas que también dejan mucho para la imaginación.
Acá vemos una imagen de algunos estudios arqueológicos que se adelantaron hace 2 años, donde gente de la Nacional, de la de Antioquia, liderados precisamente por todos los investigadores arqueólogos, han encontrado una serie de pequeños fragmentos, tanto de semillas, de huesos, de cerámicas, y estos confirman las dataciones de 12.000 años y hablan de posibilidades superiores, que son datos que hace falta pues tener mayor investigación. Sin embargo, pues ellos reafirman esa ocupación ya mínima de 12.000 años, 12.300 años antes de nuestros días. Entonces, pues bueno, esta imagen fue un encuentro que tuvimos cuando ellos estaban adelantando estas excavaciones en los finales del 2018. Y ya para terminar, porque el tiempo pues se nos agota, vamos a recorrer el más espectacular de todos los sitios de arte rupestre, porque es el lugar que más condensa arte rupestre de todas estas zonas. De por sí, entre La Lindosa y Chiribiquete, tenemos tal vez las mayores concentraciones de arte rupestre a nivel mundial, ¿sí?, a nivel de cantidad de manifestaciones. Y en Cerro Azul, pues es un tepuy que vamos a visitar. Es el más grande de todos en cuanto a arte rupestre, porque hay más de 7 murales, de los cuales recorremos 4. Es un recorrido muy lindo, es este tepuy, esta montaña. Hacemos un circuito, vamos a hacer este circuito un aproximado de 3 horas y media, 4 horas, y iniciamos una caminata que va a pasar por una caverna donde va a haber unos murciélagos, un espacio mágico donde el silencio y el sonido de los murciélagos y el fresco que hace son súper contrastantes, y bueno, es muy muy relajante este paso. A pesar de lo que la gente pueda imaginar frente a una caverna y a los murciélagos, es algo mágico, es una experiencia inolvidable. Y hacemos un circuito, como les decía, que pasa primero por esta sabana, por estos prados. Entramos también a la parte del bosque y empezamos a subir, a subir, a subir. Y encontramos este primer mural, que es uno de los más significativos de toda el área, porque le llaman de por sí el mural bonito o el mural principal, porque este mural es el que mejor estado de conservación ofrece, y eso lo podemos apreciar precisamente en la intensidad de los colores, del color y de las formas, ¿no?, en la gran definición que tienen las formas. Como pueden ver, no es el más grande de los murales, al contrario, es un mural relativamente pequeño de los grandes murales, pues es un mural relativamente pequeño, pero acá podemos, incluso es un mural que ha servido de lienzo para hablar de Chiribiquete. Acá, por ejemplo, vino el presidente Santos e hizo su discurso de inauguración, digamos, de formalización de la declaratoria UNESCO de Chiribiquete. Y si ustedes buscan por internet arte rupestre de Chiribiquete, lo más probable es que se encuentren primero con este mural, ¿sí?, que es de La Lindosa, y como les decía, hay un parentesco casi que innegable con Chiribiquete, pero pues lastimosamente de Chiribiquete no hay mucho material porque esta restricción de acceso. Y bueno, como les decía, la posibilidad de estar tan cerca, de poder, obviamente respetando una distancia prudente para no tocar y no afectar con nuestro vapor a la roca, podemos estar de la mano de todo este flujo histórico y poder jugar a interpretar, por ejemplo, a ver acá venaditos o figuras como garzas, lunas, acá un caimán, en fin, a jugar precisamente a descubrir, acá está la luna, acá posiblemente un chigüiro, los murciélagos que son súper presentes, estas formas que pueden estar representando un río, ¿sí?, acá los venaditos, las garzas posiblemente, y a jugar. Acá mientras corre precisamente este video para que ustedes vean, acá este es el mirador, que lo veremos en una de las imágenes finales, y este mural es el mural más largo de toda la región, es un mural de aproximadamente 130, 40 metros de largo, 15 metros de altura, y si uno continúa el recorrido hacia la izquierda, ya en la parte blanca que ven al final de la peña, ahí van a encontrar otro mural que es con el que terminaremos, que es el mural de las Dantas. Y pues ahí ya terminaríamos el recorrido de esta área. Entonces, ya entrando ya a este mural largo, vamos a ver, como les decía, pues seguimos con este sinfín de formas, de figuras, de estilos. Y en la parte alta de este nicho superior, vamos a hablar de un primer intento, digamos, de interpretación que hace un estudio, un profesor, un catedrático, donde él
hace un detalle, empieza a observar estos animales que ven acá, estos cuadrúpedos, y él no encuentra relación con animales que existan en la zona. Y a partir de información de relatos históricos, de historiadores, de cronistas de la época, él, al ver estas figuras, estos, digamos, cuadrúpedos, siempre los ve frente a figuras de grupos humanos en una situación como de rendición, y en este caso acá arriba como de descuartizamiento. Y entonces este profesor hace una analogía de que estos pueden corresponder a estos perros de guerra que fueron ilustrados y documentados, como les decía, por los historiadores, que era una práctica de perros de grandes razas que traían los españoles y que los utilizaban para matar, castigar, perseguir indígenas. Posiblemente estas figuras que estén en sus patas correspondan a los guantes de cuero que les ponían para evitar las espinas envenenadas. Como les digo, toda esta información está muy documentada por historiadores, cronistas, y esta es una litografía del siglo XVI de un alemán que ilustra una incursión de unos exploradores alemanes por el Orinoco, y los relatos hablan de que estuvieron también ellos por esta zona. Entonces, posiblemente estemos también ante un vestigio de información histórica también relativamente reciente. Esto, pues, como les digo, no es que digamos esto significa eso, sino que es una información que una persona, como les digo, un catedrático con mucha experticia en el área del arte rupestre, se atreve a hacer esta interpretación con este cruce de informaciones tanto iconográficas como documentadas. El profesor Fernando Urbina. En esta segunda parte del mural, del gran mural, vamos a ver también otra interpretación en esta ocasión de unos arqueólogos, de los arqueólogos liderados por el profesor Aceituno y Gaspar Morcote. Ellos hablan de la posibilidad de megafauna, de la existencia de megafauna en esta área, que son estos grandes animales que en algún momento de la historia pudieron coexistir con el hombre, como mastodontes y bueno. En este caso, esta figura a ellos les hizo pensar de la figura del megaterio, que es este que ven acá. Esta es una ilustración a partir de hallazgos óseos en otros lugares, una recreación, pero pues ya pueden ustedes juzgar la similitud de las formas y del volumen, ¿no? Y pues también pues el megaterio es muy probable que haya existido en estas zonas, pues este es el animal que corresponde como al ancestro del perezoso actual, en lo que llamaba el perezoso gigante. Entonces, este también es otro, digamos, intento de interpretación a partir de gente que está, como les digo, en investigación, en procesos de investigación, catedráticos, investigadores, y que se atreven como a lanzar estas posibilidades. Sin embargo, nuevamente la invitación es a que ustedes mismos jueguen a interpretar estas figuras, a darle un sentido, a jugar, sencillamente a divertirse. Por ejemplo, acá podemos pensar que estos eran los andamios que utilizaban para llegar hasta tan arriba. Acá podemos ver los felinos, que son animales mitológicos de estas zonas, el jaguar, el jaguarete, en fin, todas estas felinos son, y en general los animales tienen unas connotaciones cosmogónicas muy fuertes, y no es de extrañar que estén representados pues en estas figuras, o figuras ya con unas formas particulares, como esta pequeña figura de esta persona como una situación muy zen, o posiblemente esto corresponda a una escena de pesca. Acá hablamos de la presencia de agentes secretos. Y terminamos ya el recorrido por este mural, con este mural, que es el mural de las Dantas, que se le llama así precisamente pues, por la figura de estos dos animales que se enfrentan en la parte superior y cuya fisionomía pues, corresponde mucho a estos grandes animales que todavía tenemos la dicha de ver en nuestro territorio. Son los mamíferos más grandes de la zona, que son las Dantas. Y así, pues ya llegamos al fin de nuestro recorrido. Los invitamos a que nos acompañen, a que vengan y se dejen guiar por estos lugares para que puedan también apreciar estas maravillas, estos legados históricos, para que nos acompañen a perdernos. Cada vez vemos nuevas figuras, cada vez jugamos a interpretar nuevas cosas y es un ejercicio muy libre, pero sobre todo acompañarnos con este mensaje que dejaron los niños de la escuela. Hace más de 7 años hicieron este letrero con minerales de los mismos que se utilizaron en la pared, esto lo hicieron sobre la tabla con un mensaje de conservación que los invitamos, que les hacemos extensivo. Los chicos de la zona de Cerro Azul hicieron esto y se ha mantenido durante todos estos años sobre la madera.
Y bueno, acá está, como les prometía, la foto del mirador de Cerro Azul, un lindo mirador que se ve en la inmensidad de la selva. La idea es que sean ustedes los que se proyecten ahí, los que se imaginen que apenas termine esta pandemia van a venir a tomarse esta foto con nosotros para el recuerdo. Los dejo con el abrazo comunitario, ese abrazo que les hacemos extensivo, diciéndoles que todos esos miedos de venir al Guaviare son mentales. Acá la distancia es más corta de la que se cree. Las facilidades de infraestructura y la seguridad es total. Y pues muchas gracias por acompañarnos en este recorrido virtual y esperamos tenerlos ya presencialmente para llevarlos a conocer todo esto. Entonces ya los invitamos a que abran sus micrófonos, sus cámaras. Si hay preguntas, pues utilicemos estos últimos minutos para responderlas. Y nuevamente, muchas, muchas gracias en nombre de Biodiverso Travel y del Guaviare. Bueno, pues muchísimas gracias, Marcel, por este recorrido, a César y a Miguel también. No sé si han podido ver alguna pregunta diferente a las que ya han hecho, o si pues igual también podemos abrir los micrófonos para que directamente ustedes nos hagan o les hagan a ellos las preguntas del caso. Pues de todas formas, no sé si alguien quisiera en este momento arriesgarse a abrir su cámara y pues hacer ya unas preguntas más concretas o a dar sus opiniones. En fin, yo creo que yo ya he hecho este recorrido dos veces y es maravilloso. Entonces, creo que pueden haber pues muchas preguntas también acerca de cosas muy concretas que ustedes nos dijeron. No sé si alguien se abre el micrófono, levanta la mano. Vamos con ánimo, sin pena. Espero, de verdad, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y pues que hayamos logrado ese objetivo que era antojarlos. Y pues voy a aprovechar para enviarle un saludo al rector de la Universidad de América, al profe Mario Posada, que por ahí me dijeron que había estado muy, muy, me había gustado muchísimo y pues chévere, me alegra muchísimo eso, que le haya gustado y que pues lo hayamos podido antojar. Hola, yo quería comentar, habla Macarena de la Universidad Austral de Chile. No sé si me escuchan. Sí, señora. Sí, quería agradecer la presentación. Yo nunca había escuchado este lugar. No sé si lo pronuncio bien, Guaivira o no. Pero Guaivare. Guaivare. Guaviare. Oh, un poco difícil, pero me ha encantado, me ha parecido hermoso. La verdad es que yo he ido varias veces a Colombia, pero no a este lugar, y creo que ya estará en mi lista para ir, porque en realidad son lugares que no normalmente no se escuchan tanto, al menos acá en Chile yo no lo había escuchado nunca antes, y creo que hay que agregarlo en la lista. Sí, es precioso, me encantó. Sobre todo la planta acuática fucsia, preciosa. Me enamoro. Bienvenida siempre. Así que sí, muchas gracias por la presentación. Y como sí, lo mencionaba pues, Miguel, pues este destino, nuestro departamento, es efectivamente poco conocido y por eso la nominación a los premios Oscar del Turismo, los World Travel Awards, como un destino emergente, como mejor destino emergente. Entonces, los invitamos a que vayan a la página de los World Travel Awards y busquen en Sudamérica el mejor destino emergente y nos den el voto, porque eso sería pues muy, muy chévere eso. Y es precisamente por eso, porque es un destino que es poco conocido, inclusive para los colombianos. La mayoría de los colombianos le tienen más miedo acá y no sabemos por qué, pero pues ya se pueden dar cuenta que esto no es de miedo, sino de atreverse a conocer estas maravillas. Sí, sí, es cierto, Marcel. Nosotros, pues yo nunca he ido, obviamente, pero pues hasta hace muy poco lo tenemos como un destino turístico, pues por los temas, no solamente por el tema, digamos, de seguridad, que de pronto no es, como ustedes lo mencionaban, es de pronto una percepción, pero también porque no, pues nosotros no, como que siempre viajamos a los mismos
a las mismas regiones internamente. Entonces, para nosotros también es un descubrimiento y este recorrido pues ya nos quita, digamos, las dudas acerca de ir. Entonces, por eso para los mismos colombianos, yo no sé si aquí alguno de los asistentes ha tenido la fortuna de ir, pero creo que de pronto no. Entonces, es una buena oportunidad y pues para los extranjeros también. Es más, estoy casi segura que sus visitantes son más extranjeros que colombianos. En muchos casos a veces pasa eso internamente aquí en Colombia. Ana María, buenas tardes, si me permite. Mi nombre es Mario Posada, soy el rector de la Universidad de América. Quería agradecer este maravilloso recorrido que hicieron Miguel y Marcel en el día de hoy. Quedamos tremendamente entusiasmados. Yo tampoco he tenido oportunidad de visitar el Guaviare, pero después de este recorrido, claramente ya será uno de mis planes pospandemia en compañía de toda mi familia. De verdad que les agradezco enormemente. Quedo maravillada con el departamento del Guaviare y espero visitarlos muy pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, bienvenido. Que haya gustado y que hayamos podido cumplir ese objetivo de antojarlo. Sí, señor, ya tomé nota atenta de los números. Muchas gracias. Vale. Bueno, no, pues, doctor Posada, muchísimas gracias por su intervención, por acompañarnos en este recorrido. No sé si haya más personas que quieran de pronto dar sus comentarios o alguna pregunta, en fin. Y si no, pues podemos pues dar por terminada la sesión. Creo que estamos en el tiempo que se había previsto. Entonces, pues si hay más cosas, pues hablan ahora. Porque pues para que tenemos aquí sobre todo a Marcel y a César y a Mario para contestar. Bueno, pues no sé, no veo el chat. Creo que ya la mayoría por chat manifestaron como que quieren venir al Guaviare, que está incluido en su lista y pues varios ya se han estado despidiendo por allí. Agradecerles a todos, a los que estuvieron hasta el final también y pues cuando vengan aquí al Guaviare, bienvenidos y ojalá pueda ser pronto. Y también pues la invitación, ya que estamos acá en un ambiente de internacionalización, es a que todos ustedes puedan invitar también a sus alumnos internacionales, que es un público que ya hemos tenido la ocasión de recibir, gente pues, de diferentes países, en diferentes universidades en Colombia, en diferentes procesos de intercambio, de doble titulación, han venido ahí por curiosidad, han encontrado en los blogs la información y nos han acompañado. Entonces, invitarlos también a que nos incluyan en sus referencias de destino, que acá nos dará mucho, mucho gusto. Tenemos la posibilidad de hacer tours en inglés y en francés y en portugués. Entonces, pues, bienvenidos, más que bienvenidos. Ok, perfecto, Marcel, muchas gracias. Obviamente nosotros en las universidades lo tendremos muy, muy en cuenta cuando pase esta pandemia y empecemos a recibir estudiantes extranjeros. Creo que uno de los principales destinos que vamos a recomendar es este, porque como lo decíamos, no es muy conocido, entonces sí, seguramente les va a interesar mucho. Bueno, pues no sé si hay algo más que decir. Miguel, César, si ustedes quieren decir algo, despedirse. Y pues ya entonces cerramos nuestra sesión. No. Muchas felicidades. Buen día. Felicidades a todos. Un abrazo desde Guaviare. Por acá los esperamos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a los asistentes, a los que se quedaron hasta el final. Y bueno, pues esperemos vernos pronto, ya cuando pase este tema allá en una tierra tan maravillosa como el Guaviare. Un abrazo y buena tarde. Thank you.